no sé si me van a llegar a ver allá el helicóptero con la bolsita con agua, esa es la bolsa para los incendios. Acá estoy en la placita, es la feria regional del Bolsón, así que esta es la plaza central. Martes, jueves, sábados y domingos de 10 a 18, la única feria autónoma del país. Feria regional del Bolsón. Y bueno, arranca. Es como un semicírculo. Arranca acá, pega toda la vuelta hasta allá. Termina en la misma calle. Es larguísima. Pero bueno, vamos a recorrerla que hay un montón de cosas re lindas. Nos corrió la lluvia. Largó a llover. Miren cómo está. Horrible. Se puso horrible el día. Viento, lluvia. Y bueno, yo me compré una milanesita para ir a comer al auto porque está horrible. Y estoy en remera. Hace frío. Estoy en la ruta 40 de vuelta y me dijeron que acá adelante, a un par de kilómetros, hay un criadero de truchas. Así que bueno, vamos a ver si está abierto. Y antes de llegar a Bariloche, miren, acá a la izquierda está la ruta que nos llevaba para el Cajón del Azul. Ahí a la izquierda. Así que bueno, ahora seguimos derecho. Me dijeron que con un par de kilómetros del lado de la derecha está el criadero de truchas. Así conocemos un poquito de cómo se crían las truchas acá en la zona de Bolsón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quería visitar el criadero? Sí. Bueno, es gratis de la entrada. Ah, bueno, gracias. Hola, ¿cómo anda? Bueno, primero a la izquierda, Sí. hasta el fondo, después a la derecha. Por Uh-huh. favor, no se pueden tocar las truchas ni arrojarles nada que no sea el alimento. Ajá. Y bueno, muchas gracias. Después puedo pasar por aquí. Ah, bueno, gracias.
Bueno, vamos a ver el tema de el criadero. ¿Qué se trata? Vamos a ir por acá. Acá tiene agua, parece que es agua que viene del río y está canalizada para que tengan agua fresca y natural. Y bueno, vamos a ver. Me voy a sacar esta parte porque acá no hay nadie. Bueno, vamos a ver los alevinos, que le dicen, alevines. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡No, no, no, no! ¡Ey, quilombo! ¿Qué es esto? Estos son los famosos alevines. ¡Miren lo que son! Vengo a filmar acá porque acá se nota. Acá ni se parece que no hay nada, pero es por el cardumen que hay. Acá se notan, miren. ¡Ah, increíble! No, miren los filetones estos. Parece que está negra el agua, pero no es de agua negra. Es agua transparente. Está llena de pescado. De peces, perdón. Miren, miren, miren eso. La cantidad que hay. Es impresionante. Nunca había visto tantos pescaditos así. Bueno, acá tenemos ya truchas más jovencitas. Ya pasando la pubertad de 4 a 8 meses. Así que... Ah, claro, al atardecer se los ve saltar cazando mosquitos. Claro, estos son los que se ven. Bueno, se largó a llover, gente. Bueno, gente. Nada, voy a guardar el celu y... no sé dónde refugiarme. Bueno, se largó a llover recién, pero bueno, vamos a seguir. Lástima que se largó a llover porque... estaría bueno para... el agua es tan transparente que se ve, pero bueno, ahora con la lluvia se hace imposible. Una pena, ¿eh? Una pena que se largó a llover fuerte. No, me voy a meter abajo del... me voy a meter acá abajo del pino este, un rato, a ver si para. No, está horrible, hay sol allá, pero miren cómo está. Está horrible. Acá por lo menos no llueve. Bueno, acá hay dos filetones más con truchitas. Increíble, ¿eh? No, la cantidad que hay. Impresionante como llueve. Bueno, una pena. Acá no veo, pero seguramente hay también. Vamos a ir para acá. Acá hay un... ahí paró un poquito, pero bueno, nada, es como una... ahora una llovizna. Ah, miren, acá hay truchas reproductoras. Allá, ahora vamos a ver. Bueno, acá no veo. ¡Wow! ¡Sí que hay gigantes! Estos son truchones. Miren esa trucha que hay. Miren, miren, miren. No, 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 no. ¡Qué bestia! Ahí salió un poquito el sol, pero gente, quiero... miren, miren lo que es eso. Ahí un poquito se ve. No, quiero que miren esas cosas enormes.
Aparte son, a ver si me puedo ponerlo acá acostado con la luz. Creo que se va a ver mejor. Qué hermosas truchas, che. Muy lindas. Aparte gigantes, Gigantes. No, esa de ahí, esa es gigante. Parecen chicas, No saben lo gigante que son. Hermosas. Miren acá, miren lo que es esto, Miren todas las truchitas chiquititas. Vienen destinados a ahumado y amasado al vacío. Ah, ya está. ¿Para comer tipo fiambre? Sí. Ah, bueno. Bueno, voy a llevar uno. Eso es salame de ciervo. Ah, si de no, tenés ciervo ahumado, acá en el frasco. Ajá. Y después es ahumado, filete de trucha en bicho, paté de trucha. Ah, paté. El resto hay dulces, jugos, conservas. Está bien. Dame uno de estos. Bueno. Sí, un patecito. Hola. ¿Había cargado trucha? Oh, no. ¿Fresca, fresca? Fresca, fresca. Ya. Recién la vamos a meter fresca. Mirá vos. Bueno, ya estoy saliendo del criadero de truchitas. Miren el sol que salió ahora. Miren. Estoy acá en el criadero, Recién paré. Para subirme al auto. Para salir de acá del criadero y miren, el sol terrible. Bueno, nada. Ahora se verían hermosas las truchas artículas, pero bueno, nada. Vamos a salir la ruta. Cortamos. Bueno, ahora sí ya estoy en ruta. Ruta 40, camino a Bariloche. 110, 120 kilómetros aproximadamente de acá. Vamos a ver si llegamos antes de que oscurezca. Son las 5 de la tarde. Así que bueno, lo que pasa es que bueno, seguramente voy a parar en algún lugar para sacar fotos o filmar. Así que vamos nomás, ruta 40, camino a Bariloche.
haber hecho. Bienvenidos al Parque Nacional Nahuel Huapi. Entré a lo que es el parque ya. Así que seguramente estamos cerca de Bariloche. Bueno, ahí paré un ratito al lado de la ruta porque está lloviendo, pero voy a bajar un toque para mostrarles dónde paré. Bueno, ahí está la ruta, está lloviendo, acá está el autito. Miren qué lugarcito lindo para tomar unos mates. Está ideal para tomar unos mates. Acá está el Cian. Bien, con la trompita afuera, yo me estoy mojando todo, pero nada. No me va a hacer nada un poco agua. Miren el lago. Miren. Hermoso. Hermoso. Y acá está el trompudito. Vamos a tomar unos verdes. A ver si para un poquito de llover, que no creo, pero bueno, nada. Quiero tomar unos matecitos. Para calentar el cuerpo. Bueno, paré en un lugarcito al lado de la ruta. Acá estoy de la mano contraria, pero bueno, quería mostrar. Vamos a ver, vamos a investigar juntos. Yo venía de allá. Esperen que voy a apagar las luces, pero me parece que no las vi prendidas. Sí, es que las luces prendidas. Bueno, yo venía de allá. De donde vienen esos autos, me crucé ahora de carril y estacioné acá para poder ver esto que está. Hay una bajadita, miren. Uy, qué lindo. Uy, qué lindo que está acá. ¿Se podrá llegar al lago acá? Está muy lindo, ¿eh? ¡Wow! Ahora sí. ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Ah, qué lindo que está acá! Miren el fogón. Para hacer un fogoncito acá. Ah, qué lindo. Sol que hay del otro lado. Acá ya estoy, creo que en Villa Mascardi, pero nada, bajé de la del cerro este, y está el sol, impresionante.